Al noroeste del país se ubica la Sierra Volcánica de Guanacaste, uno de los complejos volcánicos con mayor actividad geotérmica de la zona. Es aquí, en esta cadena montañosa, donde se encuentra el singular Parque Nacional Volcán Tenorio. El trayecto que se utiliza actualmente para llegar se inicia en la autopista interamericana que lleva a Guanacaste. Entre Cañas y Bagaces se toma el desvío que va hacia Upala. Por ahí se viaja cerca de hora y media hasta tomar la entrada que lleva finalmente al parque. Este último recorrido es la vía de acceso principal y comprende alrededor de 7 kilómetros de ascenso. El trayecto se distingue por las hermosas vistas del Valle de Bijagua e incluso del Lago de Nicaragua en días claros. La ruta del Astre está muy bien señalizada y el acceso a vehículos livianos es posible en época seca. Durante la época lluviosa es más recomendable viajar en vehículos de doble tracción, dadas las características del camino. A medida que se sube por las faldas de los macizos, se pueden apreciar algunas de las especies de plantas y animales que habitan el parque, una biodiversidad rica gracias a las condiciones climáticas de la zona. También existe una vía de acceso secundaria. Esta se encuentra ubicada en una finca privada a unos 2 kilómetros de la entrada principal del parque, cerca del río Celeste. Actualmente, el paso por esta zona no está regulado, pero se está trabajando en la aprobación de convenios que permitan administrar la entrada de manera oficial. El área del parque comprende unas 12.000 hectáreas de territorio volcánico y bosque. El promedio anual de precipitaciones es de 3.500 milímetros y su clima es típico del bosque húmedo premontano, con temperaturas que varían de los 15 a los 24 grados centígrados. La creación del Parque Nacional Volcán Tenorio es muy reciente. Apenas en 1995 se aprobó el decreto número 24240, que lo acredita como zona protegida. Desde entonces, se han venido planeando obras de infraestructura que han dejado como resultado la llamada Estación Biológica El Pilón. Esta construcción fue hecha especialmente para la administración del parque y para brindar hospedaje a sus visitantes. Antes de que se construyera la estación, los turistas podían visitar el parque solo durante el día, y durante las noches debían bajar hasta las comunidades aledañas para hospedarse. Actualmente tiene una capacidad para 25 personas y cuenta con los servicios básicos de luz y agua. Muy cerca de la estación biológica nace Misterios del Tenorio, el sendero principal del parque. Este trayecto se extiende por unos 3 kilómetros de distancia y, como su nombre lo anuncia,
pasa por los principales puntos de atracción turística y científica del lugar. Las autoridades del parque han procurado mantener el camino en su estado más natural, por lo que su recorrido es toda una experiencia para el visitante. El paso por bosques vírgenes y puentes de troncos hacen que el esfuerzo valga la pena, más aún las sorpresas que aguardan en el camino. El primer trecho del sendero es el único que se encuentra demarcado en el parque. Este consiste en el ascenso de una pendiente, a través de la que se puede observar la gran biodiversidad que protege el parque. Cabe decir que la zona presenta en total 35 especies de peces, 78 especies de anfibios, 135 especies de reptiles, y 131 especies de mamíferos, entre los que se destacan la danta y los felinos como el jaguar y el puma. También es importante la presencia de aves en la zona, pues solo aquí se pueden encontrar al menos la mitad de las especies de aves de todo el país. En esta primera parte del recorrido, también se empiezan a notar las características de una zona volcánica, como el olor a azufre, y las cuevas que acumulan gases tóxicos, las cuales pueden resultar mortales para cualquier ser vivo que quede atrapado en ellas. Luego de 1.5 kilómetros de ascenso, se llega a la primera parada del sendero, la catarata del río Celeste. Esta catarata mide unos 20 metros de alto y se nutre del famoso río Celeste. Sus aguas son frías y contienen cierta cantidad de compuestos volcánicos que no dañan la salud del ser humano y permiten la vida de peces y anfibios. La belleza escénica del lugar es sorprendente. Siguiendo el ascenso por el sendero se llega al punto más alto del camino, un mirador del complejo volcánico Tenorio. Aquí, en medio de la espesura vegetal, se protege un grupo de 5 conos volcánicos llamados Tenorio 1, Tenorio 2, Montezuma, Bijagua y Olla de Carne. Estos, junto con los demás volcanes de la cordillera de Guanacaste, son producto de un proceso geológico de millones de años, donde la subducción de la placa de Cocos bajo la de Caribe ha tenido un papel protagónico. Otros procesos como la erosión, el tectonismo y el vulcanismo extrusivo también han contribuido.
En el parque, el volcán Tenorio 1 se levanta imponente sobre los demás, llegando a una elevación de 1916 metros sobre el nivel del mar. Aunque actualmente se encuentra inactivo, este sigue siendo el cono más importante del complejo. Su cráter permanece en la parte más alta, aislado por varios kilómetros de un espeso bosque primario, donde aún no se han abierto senderos. No muchos suben hasta el cráter, pero los que lo han hecho aseguran que es una experiencia inolvidable. Otra de las grandes atracciones del parque es el río Celeste. Su inusual color parece evocar el cielo y fascinar la vista de todo aquel que lo mira. El origen de este fenómeno tan particular se encuentra más arriba en la montaña, cerca del final del sendero. Aquí, dos ríos muy particulares se transforman para luego alimentar al río Celeste. En uno de los ríos se encuentran los llamados teñideros, una zona donde las emanaciones de azufre se filtran por el suelo y salen por debajo del agua, tiñéndola así de color celeste. Esta zona se extiende a lo largo de una buena parte del río, haciendo que el color celeste se intensifique a medida que el río avanza. En el otro río están ubicados los hervideros, una zona donde lo que sale del suelo son emanaciones calientes. Así pues, el río se llena de burbujas, igual como si se encontrara a punto de ebullición. La temperatura del agua en realidad no alcanza los 100 grados centígrados, pero puede oscilar entre los 31 y los 94 grados centígrados. Las aguas termales y cristalinas de este río bajan la montaña hasta encontrarse con el río proveniente de los teñideros en una especie de triángulo, donde ambos se mezclan y se convierten así en el río Celeste. Más adelante, devolviéndose por el sendero hacia el mirador, el río toma un descanso y se asienta en la gran poza llamada la Laguna Azul. Aquí se puede apreciar el color celeste más intenso de todo el río. Agua significa vida en el bosque húmedo y plantas como el helecho, las guayas e incluso el roble no podrían sobrevivir sin la abundancia de este recurso. Ni qué hablar de las especies de hongos e insectos que abundan en todo el lugar.
pero el agua sigue su curso y gracias a eso el río Celeste logra llegar hasta la catarata, la última parada que hace este río en el parque. En esta pequeña parte de la cordillera volcánica de Guanacaste se encierra una zona de gran valor natural. La intrusión del ser humano al interior del parque en realidad ha sido poca, conservando así grandes terrenos de bosque virgen. Esto ha permitido la protección de hábitats cruciales para animales como el tepezcuintle, la danta y el puma, especies ya escasas en el país. El atractivo turístico del parque representa algo verdaderamente diferente. El deleite de la experiencia se basa en una mezcla entre variedad de paisajes y naturaleza inalterada. Así es el Parque Nacional Volcán Tenorio, frágil, pero todo un universo de vida silvestre. Thank you.